Hola queridos amigos, bienvenidos a la cocina de Maritza. Hoy les tengo un nuevo videito, espero que les guste. Voy a preparar tallarines con pavo al estilo norte, que son buenazos amigos. Miren, aquí tengo medio pavo, tengo aceite, ajos, tengo vino, pero ese es opcional amigos. Pueden echarle cerveza, pueden echarle chicha de jora, lo que ustedes quieran. Ají panca licuado, fideos, tallarín, laurel, sal, achiote molido y comino. Miren, aquí tengo el ají panca. Lo he tenido congelado, ya saben que yo congelo todo. Ajos. Sal, ya saben, es al gusto de cada uno. Un poco de comino. No le voy a echar muchos condimentos. Miren. Aquí le voy a echar el vino. Siempre cuando ustedes metan al horno algo, siempre tienen que tener regular así jugo para que se cocine bien, porque si le echan poco se seca, se quema la parte de abajo y no se cocina bien. Miren, eso es todo. Miren, aquí tengo el pavo y le vamos a agregar todo esto por los dos lados. Aquí está, a horno precalentado hasta que se dore. Miren amigos, acabo de sacarlo del horno, ha estado más o menos 2 horas y media. Miren, está bien doradito y está listo para emplatar. Bien, voy a aderezar el fideo con ajos y aceite. Así es como lo hacen en mi tumbe. Bueno, yo lo estoy haciendo a mi manera, pero más o menos así es como lo hacen allá mis paisanas. Doramos el ajo con el aceite. Este es súper fácil, aquí no lleva tomate, no lleva cebolla, nada de eso. Cuando hiervan el fideo, échenle laurel, bastante laurel, y sal, nada más, para sancochar. Aquí le voy a echar este achiote molido y un poquito de lo que tengan, pimienta, comino. Sal, un poco nada más, porque ya saben que el fideo lo encuentran con sal. Esto nada más, miren amigos. Aquí vamos a mezclar el fideo. Voy a agregar un poco de fideo. Miren, así. Así lo hacen amigos. Así. Así lo sirven con su pavo, con su salsa y sus chifles. Es una delicia, amigos. Miren, amiguitos, así quedó el pavo con tallarines. Así lo comemos en Tumbes. Mis paisanas preparan siempre esto. Lo venden ahí en la calle Mariscal Castilla. Es buenazo, amigos. Es bien rico. Después que sacan el pavo con el jugo, también mezclan ahí los fideos. Está buenazo, amigo. Espero que lo preparen en casa. Ya tienen una nueva opción de pavo con tallarines. No se olviden, amiguitos, suscribirse, compartir los videos y darle me gusta. Nos vemos hasta un nuevo video.